Bueno, Fernando, Máxima se quedó con el Superclásico. Oh, re contento, te digo, creo que vengo hace tres carreras que vengo teniendo segundo, vos sabés, y bueno, la cuarta, y se me dio, si Dios quiere, se me dio, puede ser que siga corriendo como era antes el año pasado ella, así que bueno, esperemos todo lo mejor para ella. ¿De dónde está Fernando? Amigo de Mortero, de toda la zona, pues son todos muy buena gente, todo, te digo la verdad, yo no tengo contra con nadie, no cuento con nadie, yo soy buen perdedor y buen ganador, es así. ¿Venís de Morteros? Sí, de Morteros somos, sí. Bueno, obviamente ustedes recién ahí en la rotonda, bueno, iban escuchando el tema de las apuestas. ¿Cómo venía, Máxima? Bueno, venía, sí, empezaron bien todo. Y después medio como se cae. Y bueno, nosotros tampoco no veníamos muy bien, así que muchos juegos no tenían la parte nuestra porque, bueno, veníamos ya medio tres carreras al hilo. Sí, pero bueno, viste, es que cómo es esto, es así un juego. Sobraba justamente una apuesta y era la de Máxima. Sí. Es la última que quedaba. La última que quedaba. Bueno, suerte que la agarró ahí y bueno, ya está. Pero bueno, estamos contentos, si Dios quiere, si se da, si se dio, bueno, ya está. ¿Próxima carrera? Y bueno, esperamos ahora que descanse 15, 20 días porque viene dos al hilo. Y ya es grande, viste, ya tiene 3 años y medio, así que bueno, hay que aguantarlo un poquito y llevarla para despacito para que no se... Pero bueno, así las carreras son lindas, me encanta. Felicidades. Esperamos como ni que fuese. Gracias, viejo. Gracias.